Ay, no, vida nova, y esta vegada también de jubilaciones noves. La entrada en 2020 arriba en cambis, pero a todos los trabajadores que están prop de finalizar la vida laboral. La principal novedad es la edad de jubilación, que pucha al 65 años, y de mesos en caso de no haber cotizado el mínim. 36 times de trebaj. Respecto al aumento de, de edad de las, de las pensiones, pues eso es uno de los contenidos del acuerdo que se alcanzó en el año 2011 y, y bueno, pues eh, es una medida para la sostenibilidad y la calidad de las pensiones y para equilibrar financieramente eh, su, el propio sistema. El nuevo escenario laboral forma parte de la reforma aprobada por el gobierno de zapatero. ¿Hará el dute si la edad de jubilación continuará en aumento año tras año? Dada la longevidad de, de, de la población, es necesario este, este, este aumento de edad progresivo. Tiene que ser así, porque si no, no se podría tener un, un sistema de calidad de pensiones. Una otra de las novedades que porta el 2020 es el cambio en el cálculo de las pensiones. Si Faun años la cuantía de la pensión dependía del últimos 15 años de trabajo, ahora crees fins al 23. Una decisión que no agrada a Toch. Pero que podría ayudar el actual déficit del sistema de pensiones. Y ese déficit que tenemos actualmente en el sistema de pensiones, que este año va a rondarlo, va a superar los 20.000 millones, el déficit contributivo. Que es una cantidad bueno, que a mí me gusta ponerla en relación con algo que sea más, más fácil de, de ver, que es, por ejemplo, que con esos 20.000 millones este año se podrían haber construido 50 hospitales como el de la Fe de Valencia. Espanya va tancar 2019 amb més de 6 milions de pensions, una quantitat que anirà pujant progressivament. Ja en 2050 la xifra es duplicarà a 15 milions, un moment en el que les jubilacions podrien ser molt diferents a com les coneixem.